¿Cómo hizo el x por 16 menos x cuadrado para transformarlo ya, pasarlo completamente? ¿De acá a acá? ¿O de acá a acá? ¿Cómo hizo el integrando? ¿Este integrando? El del x por raíz de 16 menos x cuadrado. Acá tenemos X, es esta X que está acá. La Y yo la tengo que reemplazar por el límite superior. Raíz de 16 menos X al cuadrado. Más. No, sí, pero digo, al integrarlo, o sea, cuando ya estaba terminado abajo. Acá me queda entre 0 y 4, X, raíz cuadrada de 16 menos No lo X al resolvió cuadrado. todavía. Esto no lo resolví porque puse acá todo esto, yo lo tengo que integrar por sustitución, que lo voy a hacer final. Voy a solucionar esta segunda integral. Esta primera la vamos a dejar para el final. ¿Lo ve que dice integral por sustitución? Perdón, Esta yo me perdí. segunda, Perdón. o la duda la tenés acá en la segunda. No, no, era ahí. En la segunda yo ya lo pude resolver. Bien, entonces acá tenemos 1 octavo, 16x menos x al cubo sobre 3 entre 0 y 4. Entonces 1 octavo, 16 por 4 y acá 64 tercios, 128 sobre 24. ¿Cuánto da 128 sobre 24? ¿Alguien tiene calculadora? ¿Cuatro? No da exacto. Da 16 sobre 3, profe. 16 tercios. Ah, está bien. Gracias, ¿eh? 16 tercios. Entonces esto es igual a la integral por sustitución más 16 tercios. Pero no puedo entregar el ejercicio así. Me falta calcular la integral por sustitución. ¿Cómo calculo la integral por sustitución? Bueno. La integral por sustitución, vamos a repasar esto porque ustedes lo vieron el año pasado, es esto. Tenemos la integral entre 0 y 4 de x raíz de 16 menos x al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Es esto lo que me está faltando calcular. Entonces voy a sustituir, voy a tomar una variable auxiliar transitoria que se llama t, que es igual al radicando, o sea, 16 menos x al cuadrado. Voy a calcular el diferencial de t. El diferencial de t es igual a la derivada por el diferencial de la variable, o sea, es igual a menos 2x por el diferencial de x. ¿Sí? Acá yo podría dejar esto, yo lo puedo transformar y pongo la integral de, por un lado voy a tener la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado, voy a tener la raíz cuadrada de todo esto. 16 menos x al cuadrado es t, raíz cuadrada de t. Y aquí es igual. ¿Qué me está faltando? X diferencial de X. Y X diferencial de X, si yo paso este menos 2, perdón la improlijidad, lo paso así. X diferencial de X es menos un medio integral de raíz de T por el diferencial de T. ¿Se entiende? Acá no le pongo límite porque acá tendría que poner t sub 1 a t sub 2. No puedo poner 0 y 4 porque 0 y 4 están relacionados a x. Por ahí lo que puedo decir es que para x que vale 0, para x que vale 0, ¿cuánto vale t? 16. O sea que el límite inferior es t igual a 16.
Y para x que vale 4, para x que vale 4, fíjense, 16 menos 16 es igual a 0. T es igual a 0. Este es el límite superior. Para seguir trabajando en T, aunque yo podría después volver a x. Entonces, esto que yo tengo acá es igual a menos 1 medio por la integral de T elevado a la 1 medio por diferencial de T entre 16 y 0. Estos chicos tienen que estar bien atentos a esto porque es un tema del año pasado, ¿no? Integral por sustitución trigonométrica, por fracciones parciales, integral por parte, por supuesto. Eso lo tienen que tener bien claro. Tienen que repasarlo, ¿no? Entonces acá nos va a quedar menos 1 medio, que es la constante. Y ahora vamos a calcular la integral de t elevado a la 1 medio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que colocar t elevado a un exponente mayor en una unidad. 1 medio más 1, ¿a qué es igual? 3 medios. Dividido el mismo exponente, dividido 3 medios, entre 16 y 0. Este 2 que tengo acá es denominador de denominador, o sea, es numerador. Yo lo puedo simplificar con este 2 que tengo acá. Entonces, nosotros acá, ¿qué nos va a quedar? El signo negativo. Y acá, para aplicar Barrow, que, bueno, este 3 yo lo puedo sacar de acá. Este 3 lo puedo sacar y dejar menos un tercio, ¿no? Y acá me va a quedar, por un lado, esto va a ser una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de t elevado al cubo. De t elevado al cubo, disculpen. Acá directamente lo podemos reemplazar. Vamos por el límite superior, para t igual a 0. 0 elevado, acá nos queda 0, menos, porque nos va a quedar, reemplazamos t por 0, queda 0 elevado, o sea, la raíz cúbica, la raíz cuadrada de 0 al cubo, es igual a 0, menos. Y acá nos va a quedar, vamos a reemplazar 16, es raíz cuadrada, pero esto elevado al cubo. ¿No? Eso es lo que quiere decir, 3 medios es raíz cuadrada de 16 al cubo. Entonces, esto queda de esa manera. Esto, en definitiva, nos va a quedar, o sea, lo que sería la integral por sustitución. Ya esto es más un repaso de integrales un poco más complicada que otra cosa, ¿eh? Nos va a quedar menos por menos, más. Entonces nos va a quedar, ¿a qué es igual raíz? Esto va a ser igual a raíz de 16 por raíz de 16 por raíz de 16, ¿no? Raíz de 16 al cuadrado es 16. ¿Ah? Porque estamos, va a quedar raíz de 16 al cuadrado. Y raíz de 16 es igual a 4. Y 16 por 4 es 64. Entonces esto va a quedar 64 tercios. Y si volvemos, si completamos esta información, acá, la integral por sustitución, ¿a qué es igual? 64 tercios. Que viene de acá. 64 tercios. ¿Y el resultado cuál va a ser? ¿A qué va a ser igual? A que era 0, ¿no? ¿Y el resultado qué va a ser igual? Esto es un signo más. 64 tercios más 16 tercios. 80 tercios. Entonces esto es igual a 80 tercios unidad de volumen. Bueno, este ejercicio es bien complejo. No es ejercicio de examen por el tiempo que lleva. Pero sí es ejercicio para aprender la materia. No para pasar el examen. Ahora, teniendo el entrenamiento de esto, el examen se hace mucho más fácil. Porque ustedes van a estar entrenados para jugar un partido de 4 tiempos y después van a jugar
dos tiempos, por lo menos físicamente van a andar bien. ¿Se entendió en general este ejercicio? Sí, profesor. Bueno. Lo único difícil y largo es el integral, lo otro se entiende. Sí, conceptualmente se entiende, es difícil y largo de integral, más que nada porque acá tenemos la integración por partes, pero no por partes, por sustitución. Pero recuerden muy bien la integración por sustitución porque la vamos a utilizar mucho en lo que falta de la materia, principalmente por sustitución, no tanto por partes. Sí. Señor. ¿Ahí es 64 tercios más 8 tercios? 64 tercios más 16 tercios. Que es el resultado que me cantaron ustedes, del el cociente de 128 sobre 24. Es 64 tercios más 16 tercios. Que da 80 tercios. Expresado así, en forma fraccionaria, que es la mejor forma de expresarlo. Este volumen, entonces, caprichoso, complicado, es 80 tercios. Pero lo podemos hacer más complicado también, porque esto, en vez de ser un plano, podría haber sido una parte de un cilindro parabólico. Y este también podría haber sido una parte de un cilindro parabólico, pero de ramas hacia abajo. Pero bueno, tampoco el objetivo nuestro es volverlos locos. Recién están en primero o segundo año, así que ya van a tener tiempo. ¿Se entendió esta parte? Recuerden que para que les vaya bien y poder aprobar bien el parcial, o probar, bueno, ustedes le tienen que apuntar el 10, a estudiar para 10, para 9, o sea, para tener una nota sobresaliente. Y no para andar después tratando de andar pidiendo la hora, ¿no? O pidiendo 2 o 3 minutos más de descuento para que le subamos un puntito, medio puntito. Ustedes tienen que pelear subir de 9 a 10, no subir de 5 a 6. Bueno, espero que la clase de hoy, el primer tema, digamos, de integrales, a este ejercicio me lo voy a guardar porque es inédito, no lo he visto, pero voy a ver si lo agrego en o en YouTube, o en el, por ahí hasta podría, con alguna variante, incorporarlo a alguno de los ejercicios de examen. Pero algo mucho más simple, ¿no? Algo más simple. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos volviendo a conectar el viernes que viene, chicos. Vamos, profe. Nos estamos viendo, entonces. Buen fin de, profe. Bueno, buen fin de semana para ustedes también y gracias por participar. Hasta luego.